onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Mena y es un gusto estar aquí otra vez con ustedes para seguir platicando un poco más acerca de estos instrumentos que tiene la marca Bambú para cada uno de nosotros. Primer aviso de que si no has tenido la oportunidad de checar los reviews que hemos estado haciendo, ve a checar nuestro canal en donde encontrarás contenido que seguramente te va a ayudar a encontrar el instrumento más adecuado para ti. Y el día de hoy vamos a estar revisando algunos de estos ukeleles de la línea New Generation de la marca Bambú. Vayan a checar el último video que subimos al canal, en donde estuvimos hablando de estos instrumentos de la línea nueva generación en tamaño concierto. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de los ukeleles de la línea nueva generación o New Generation de la marca Bambú, pero el día de hoy es el turno de los tamaños soprano. El ukelele galáctica, esta bonita pieza que es el Aurora, y por último tenemos el Jade. Una vez habiéndolos presentado, ¿qué les parece si nos vamos a hablar de las características que conforman estos bonitos instrumentos? ¡Vámonos para allá! En este video te quiero presentar los ukeleles soprano de la línea New Generation de la marca Bambú, donde podemos encontrar diseños como el Aurora, el Galáctica y el Jade. Estos ukeleles están conformados principalmente en una tapa, aro y fondo de madera de linden, mango de madera de ocume, diapasón y puente hechos de nogal, terminación mate, cuenta con clavijas abiertas, y así como el Galáctica, el Aurora y el Jade, podrás encontrar muchos más diseños de la línea New Generation dentro de la página de Bambú. Estos son algunos de los ukeleles sopranos que forman parte de la línea New Generation de ukeleles de la marca Bambú. Así que hablemos un poco de las cualidades de sonido que tienen estos ukeleles soprano. Y es que si tú buscas cualidades de sonido tradicional del ukelele, ese timbre agudo y brillante característico de este instrumento, pues déjame decirte que el ukelele soprano es el indicado para ti. Y déjame decirte que en el caso de los ukeleles soprano de la marca Bambú, vas a encontrar la mejor calidad de sonido en cuanto a este instrumento. Como todos sus instrumentos, presumen de ser unas piezas bonitas y accesibles. Y sin duda la calidad de sonido no se queda para nada atrás. Son piezas que te dan un sonido cálido, un sonido tradicional. Ese sonido por el cual seguramente tú, yo y todos nos enamoramos de este instrumento. Los ukeleles soprano también se vuelven una pieza súper práctica en el momento en el que tú quieres viajar, llevarlos a cualquier lugar, a reuniones con amigos, irte de road trip y disfrutar de seguir haciendo tu música con estos instrumentos. Fáciles de cargar, no pesan absolutamente nada. Y aquí me gustaría tocar un punto súper importante de la marca Bambú en específico. Y es que si bien sabemos que los ukeleles soprano son los que tienen la caja más pequeña de resonancia, pues déjame decirte que la marca Bambú hace un excelente trabajo con estos ukeleles al no dejar que el tamaño pierda volumen, resonancia, brillo, todo con un perfecto trabajo de acústica que, para mi gusto, es de lo mejor que he escuchado. Se los puedo seguir contando yo, pero ¿por qué no lo escuchan ustedes? Vamos a conocer el sonido que nos regalan estos ukeleles soprano de la marca Bambú. Y bueno, eso fue todo con estos instrumentos de la marca Bambú. Ya sabes que así como estos instrumentos puedes encontrar muchos más si te suscribes al canal, si vas a checar la página de Bambú, si lo sigues en sus redes sociales, te las dejo acá abajito para que estés súper al pendiente de nuevo contenido que se está subiendo a la página, de diferentes instrumentos, diseños, líneas que la marca Bambú tiene para ti. Y por qué no, también para que te des la oportunidad de conocer diferentes artistas que están usando estos instrumentos y que conozcas la magia que hacen con ellos. Mi nombre es Rodrigo Mena, te dejo mis redes sociales también por acá abajo para que
que vayas y me sigas y escuches toda mi música y conozcas un poco más del proyecto que estoy sacando adelante con mi música y, por supuesto, con mis instrumentos bambú. Nuevamente, un gusto estar aquí con todos ustedes y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasándola rico a las 2 de la mañana, entonadita con los panas. Pero acabando la canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que pa' él amar no se le olvida, que borracho él le puso lo cacho. No pensó en lo que perdía por dársela de macho, que ahora él está buscando, le está rogando, pero